Hostia puta, esto pinta pero jodidísima, mal no poder, como sea. Muy buenas a toda la gente aquí del otro lado de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos todos una vez más aquí a Black Moon Pines, aquí en All Team Down. Y pues bueno, vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior, luego de lo jodidamente, digamos, bizarro y loco de lo que fue el capítulo anterior llamado Violencia, cosa que la cual se supo finalmente lo que es la verdadera identidad de este psicópata, que al final resultó ser Josh, quien había fingido su propia muerte, cosa que utilizando todos sus conocimientos aquí de cinematografía y toda su puta madre, cosa que logrando prácticamente engañar a todos los que estaban, a casi todos los presentes que estaban ahí. Y ahora al parecer creo que bueno, estamos aquí una vez más regresando aquí con Emily, que al parecer se había topado con este personaje extraño, que al parecer él había salvado la vida sobre un inminente peligro. Ahora, ¿qué clase de inminente peligro hay aquí en esta parte aquí de las minas? Esto es cosa que vamos a descubrir ahora mismo. Y ahora, referente, bueno, haciendo un pequeño paréntesis referente a Josh. Sí, es cierto, Josh tiene todas las papeletas de que él quizás haya matado a Ashley. Pero ¿cuál es la coartada de Josh? Josh en ese minuto pudo haber acortado camino, podría haber acortado camino, pero ¿habrá existido una forma de acortar camino hacia la cabaña sin que los demás se percataran? Porque de hecho, lo que ocurrió con Jess ocurrió justamente en paralelo en el momento cuando Josh, creo que la otra era Ashley, Josh, Ashley y Chris estaban realizando este ritual espiritista de la Ouija. Cosa que la cual no cuadra, porque significa que una de dos, o hay un verdadero asesino aquí, o algo sumamente, o este hombre el cual supuestamente le salvó la vida a Emily, está detrás de todo esto. A saber qué diablos va a pasar. Así que bueno, voy a dejarles de dar la paliza, pues chicos, así que vamos a comenzar aquí con este capítulo número 9, ¿cierto? No, número 8, llamado Revelaciones. Así que vamos a buscar aquí una forma de salir. ¡Ostras! La música, ¿cómo ha cambiado, pero bastante, ¿eh? Hay varias rutas a seguir aquí. Es una fotografía. En el reverso, Billy Bates, Blasting Crew, Mines de Noreste, Alberta. Hola Billy, me la pasé en grande. Llámame si pasas por Calgary. Loretta, Triple X. En serio, aquí ya la musiquita aquí me está empezando a dar bastante mala vibra, decir verdad, y uff. Vale, por aquí no hay nada, entonces tendré que seguir delante nomás. Y la verdad, lo del capítulo anterior me dejó bastante loquísimo así. Mira este blanco. Aquí dice, esta zona de la mina sufrió un derrumbe estructural recientemente. Póngase en contacto con el encargado. H. Tanner. Consulte el mapa 7A3 para obtener más información. Mapa 7A3. Ese sonido me produce una muy mala vibra. ¿Y qué habrá pasado con aquel hombre que le salvó la. Supuestamente salvó la vida a Emily? ¿Tendrá algo que ver aquí, Gil? Es un tótem. Esto me huele a tótem de la muerte. Tótem de fortuna. Tótem de la fortuna. Algo debió haber disparado Mike. Algo o alguien. Quizás le habrá disparado en algún momento a Josh. Hostia.
Hostia puta, en serio. Ese sonido como estilo de rugido me da demasiada mala vibra. Bro. ¿Es una especie de animal o algo parecido? Dios, Dios. Vale, esto me huele a algo bastante jodido, me huele muy... Tiene que ser por aquí. ¡Che, mi madre! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Onche a mi madre! ¡Esa cosa, weón! ¡Ostras! ¡Emily está atrás tuyo! Vale, Emily. No, 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 no. Emily, corre, 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 corre. Salta, salta, salta. Venga, sal, sal de ahí, tenés que salir de ahí. Oh, no, viene a... ¡Hostia! ¡Corre, Emily! ¡Corre, corre, corre! ¡Sal, sal, sale! ¡Hostia puta, weón! ¡La puta madre, conche mi madre, weón! Minutos culiados tensos, weón. Pero empezamos aquí, pero con bastante intensidad aquí, weón. Y Emily sigue corriendo. Lo que significa que debo preparar para más Quick Time Events. Vamos, Emily, corre, corre, sal, sal de ahí. Crees el refugio Washington 423. Espera, ¿un monstruo? ¿De qué me está
estás hablando? Dije que hay algo allí afuera. ¿Qué? Calma, Ash, fue Josh, él lo hizo. No, escúchenme. Lo atamos, ya no puede hacerte daño. No, me estaba persiguiendo y no era humano. Espera. Dios. ¿Dónde está Matt? Espera, ¿dónde está Matt? ¿Está bien? Ay, Dios, Matt. Emily, ¿qué le pasó a Matt? Está muerto, se cayó. No. Cayó muy abajo. Oh, por Dios. Fui hasta la torre, intentaba comunicarme con los de salvamento y de repente se cayó. La torre entera se vino abajo, directo a las minas. Espera, ¿de qué minas hablas? Hay minas por todas partes, por debajo del suelo. Cuando la torre de vigilancia cayó, acabé allí abajo. No lo entiendo, ¿la torre se cayó? ¿Cómo se cayó? Estaba caminando por las minas, no veía nada. Me topé con un montón de cosas. Encontré la cabeza de Beth. Espera, ¿qué? Vi la cabeza de Beth. Ay, Dios mío. ¿Qué diablos? ¿Es en serio? ¡Sí, es en serio! Creo que cayeron allí abajo. Ay, Dios mío. Pero lo peor de todo es que no creo que Hannah muriera por la caída, no de inmediato. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No sé, creo que estuvo allí abajo, muriéndose de hambre durante semanas. Mientras la buscábamos arriba, no teníamos ni idea. Eso es... ¡horrible! Escuchen, en la torre había una radio y conseguí hablar con alguien, pero de repente la torre se derrumbó. Em, ¿lo lograste? ¡Ay, sí, Dios, sí, apenas. ¿Qué pasa con Matt? Estamos intentando averiguarlo. Y también está ese monstruo que la perseguía. Está en shock, chicos. ¿Emily? Oye, Em. Vaya. Yo sé que está muerta. Disculpa, pero ¿quién es? Yo qué sé, hay que comprobarlo. Yo te cubro. Bien. Sugeré, yo vigilaré la puerta. Es el tipo del lanzallamas, ¿verdad? Hazlo ya, sea quien sea, se habrá ido. ¿O quieres que lleve yo la pistola? No, eso sería peor. Tú la puerta, yo la pistola. Bien. ¡Hostia puta! No te muevas. Quédate quieto. Alto. ¡Ah! ¿Pero qué? Está bien. Tranquilo, abuelo. Muy bien, que todo el mundo se tranquilice. Vayan para allá. Muévanse. Y dejen que les diga lo que les vine a decir. ¿Este no es el sujeto que intentó salvar a Betty y a Hannah de casualidad? No deberían haber regresado. No sé cómo se les ocurre después de lo que pasó hace un año. ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí, ¿cómo sabrías algo sin ser culpable? ¿O responsable? No tan rápido. No me hace ninguna gracia que unos mocosos como ustedes estén en mi montaña. ¿Tu montaña? Los Washington se sorprenderían al oírte decir eso. ¡Eso no es los nativos! Es cierto, esta montaña no me pertenece, pero tampoco les pertenece a los Washington. El dueño de esta montaña es el Wendigo. ¿Wendigo? ¿Qué está hablando? ¿Qué mierda es un Wendigo? Será mejor escucharlo. No tenemos otra opción. ¿Wendigo? Voy a decir una sola vez. Me da igual si me creen o no. Tengo mis motivos y quiero soltarlo todo. ¿Ves? Te lo dije. Es culpable. Culpable de algo. Shh, ¡cállate, Mike! Hay una maldición que vive en estas montañas. Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque invocará al espíritu del Wendigo. ¿Canibalismo? ¡Mierda! Que encontrar un lugar seguro. El sótano podría servir. Ok, pues vayan allá abajo ahora todos y esperen. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Hasta el amanecer. Quedan 3 horas todavía. Al oír gritos, me fui y dejé solo a Josh. ¿Y dónde lo dejaste? En el cobertizo. Su amigo ya debe estar muerto. ¡Uf! No puede ser, acabamos de estar con él. En esta montaña pasan cosas muy rápido. No,
Voy a ir a buscarlo. Ni se te ocurra salir, Chris. Se supone que soy su mejor amigo. No voy a decepcionarlo. No, él nos defraudó, Chris. Nos defraudó a todos. Me da igual. Pienso ir por él. Bien, iré contigo. No necesito tu ayuda. Ir solo es un suicidio. Sí, tienes razón. El resto de ustedes deben ir al sótano. Con cuidado. No salgan hasta que estemos de regreso. Me parece que no comprendes la magnitud de la situación. Bueno, voy a ir a buscar a Josh, ¿no? No, yo buscaré a Josh. Tú me vas a ayudar. Si me entiendes. Creo que sí. Tendrás que seguirme y hacer todo lo que te diga. Amigo, das una mala vibra, pero de verdad, si me estás salvando el puto pellejo, la verdad, estoy agradecido. Y con este extremo apuntas a la cosa que vayas a matar. Yo sé cómo se usa una escopeta, amigo. Eso no es verdad. ¿Qué? ¿Tú qué sabes? Créeme, lo sé. Oye, vuelve sano y salvo. Oh. Te veo luego. ¡Eres un pillín! ¡Eres un pillín, Chris! ¿Qué tengo que saber? Tú ten cuidado y haz lo que te diga. Entonces, ¿cuántas veces tengo que dispararle con escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato. ¿Entonces ni siquiera esto los mata? No, pero irán más lentos. ¿Y entonces cómo se mueren? No les gusta el fuego. A mí tampoco. Le tienen miedo. Y puede matarlos si es necesario. Su piel es dura como una coraza. Pero se ablanda al quemarla. Amigo, sé a lo que se refiere. ¿Cómo son? Es decir... ¿Son totalmente impredecibles o puede deducir lo que van a hacer? Bueno, siguen ciertos patrones, como cualquier animal o humano. ¿Como cuáles? ¿Tienen un horario? Bueno, solo cazan de noche. ¿Por qué? No pregunte. ¿Contra los wendigos? ¿Como frotarme ajo en todo el cuerpo para que no me vuelan? Aún así podrían olerte. Sí. ¿No hay ningún truco? No te pueden ver si te quedas quieto. Como los sapos. Su sentido de la vista se basa en los cambios en su campo de visión. O sea que si no me muevo, seré básicamente invisible. En teoría, sí. Esa es la calle donde estaba... ¿Dónde estaba Josh? Si estos... huéndigos... son o fueron alguna vez humanos... ¿les queda alguna parte humana? Lo dudo. Pues conservan algunas cosas. Oh. ¿Está bien matarlos? Quizás se controlan. Pierden sus derechos. Josh. Josh. No está. Llegamos tarde. Silencio. Demonios. Tenemos que irnos. Ahora. Hay que encontrar a Josh. A lo mejor sigue afuera. Primero, el Wendigo te inmovilizará. Para después despellejar todo tu cuerpo, trozo a trozo. Y luego te mantendrá con vida y devorará órganos, uno a uno. Hasta que mueras. Entonces al refugio. Vámonos ya. Tal vez ande cerca. Sí, es mejor arrancar de aquí. Y no me pienso quedar ni cagando. Están... No te muevas. Conche mi madre. ¡Oh,
¡Hostia! ¡Corre, Chris! ¡Corre, corre! ¡Toma! ¡Chris, corre, 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 corre! ¡Mierda! ¡Concha mi madre! ¡Concha mi madre! ¡Cagó Chris, weón! ¡Por la mierda, weón! ¿Ese es Josh? Mike, viejo hotel. Sí. Ay, Dios. ¿Son todas las puertas? Sí. ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no creo que sea una buena idea. No deberíamos movernos hasta el amanecer. Al menos estamos a salvo aquí. Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un moñito para que esa cosa nos abra literalmente el día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos por la mañana. No pareces muy segura. Es lo que pasará, ¿verdad, Emily? Sí, bueno, ¿no? Sigan esperando. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Josh. Será otra de sus trampas. Genial, genial. Si esa cosa encontró a Josh, pues, a la mierda. No lo sé, Mike, es posible. ¿Qué es posible? Tal vez se lo llevó a la mierda. ¿Qué? Vio unas cosas horribles allí abajo. Creo que es donde esa cosa vive y... ¿Un libro? ¡Ah, mierda! Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Emily, ¿qué es eso? La mochila del viejo. Es un mapa. Estaba preparado para cualquier cosa. Pero casi. ¿Qué lugar es este? Espera, espera, ¿qué es eso? Estuve ahí abajo. Es horrible. ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe en los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. Dios mío. Algunos sobrevivieron, pero unos 15 no lo lograron. Recuerdo que hubo un reportero que descubrió que habían encubierto el asunto. Encontré unos planos. Sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando. Michael, ¿podemos quedarnos en cómo diablos vamos a salir de aquí, por favor? Solo dije que es raro que haya pasado tanta mierda aquí. Lo que sí es raro es que haya un túnel desde el refugio hasta el sanatorio. ¿Lo ven? Así regresé aquí. ¿Desde el túnel? ¿Qué es esto cuando estaba ahí abajo? Aquí es donde vive.
¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, Dios mío. No, no es nada, solo me mordió y... ¿Te mordió? ¿Quién te mordió? El Wendigo. ¿Qué? No es nada, en serio, no pasa nada. ¿Estás bien? Mierda. Ya, no me duele, de verdad. No es para tanto. Si eso te mordió... Sé lo que estás pensando y estoy bien. ¿Seguro? Sí. Emily, al menos déjanos ver. Si el Wendigo te mordió, podrías convertirte en una de esas cosas. Esto me está dando muy mala vibra. Alguien comerse a otra persona, ¿recuerdas eso, Diego? ¿Qué? ¿Así es que funciona? Sí, pasa cuando se comen a alguien. Si te mordió, te contagió y tú nos vas a contagiar a nosotros. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ashley está hecha polvo. No puedes estar aquí. ¿Qué? Mike. Te tienes que ir. ¿Estás bromeando? Nos estás poniendo a todos en peligro. ¡Claro que no! Emily. No puedes quedarte aquí. Mike, cálmate, ¿sí? No sabemos si funciona así. A lo mejor es una simple mordida. ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué están haciendo? Aquí está la puerta. Tú te encargas de tomar la decisión. Ay, no. Intenta sentirte mejor por enviarme a una muerte segura. Porque sabes que allá afuera hay un Wendigo listo para despedazarme como hizo con... Ok. Ay, Dios mío, por favor. No sigan con el tema, por favor. Okay. Mike. ¿Vas a dispararme? Mike, ¿a mí? Este lugar es seguro, Em. Por favor. Pero deja de serlo si estás aquí. No. Para nosotros. No, no lo hagas. Lo siento mucho. Mike, no. Tensión máxima, conchetumare. Estoy pero con la piel de gallina, weón. Estoy temblando literalmente, weón. Yo creí que iba a ayudarnos. ¿El tipo de lanzallamas? Pues ya estamos perdidos. No, eso significa que tenemos que ser fuertes. Tenemos que hacernos cargo. Ashley, viejo hotel. 4 de la mañana, 51 minutos. Vista en contra de diario canibalismo. Solo unos pocos se atrevieron a dar caza a los Wendigos. Yo soy el único que ha conseguido mantenerlos bajo control. Pon atención a estas palabras o acabarás muerto. Y tu muerte no será la última. Hay que contener a los Wendigos. El Wendigo surge del canibalismo. Cuando un humano está desesperado por el hambre, atrapado por la montaña durante una feroz tormenta invernal, cuando hace días que no prueba bocado, el espíritu del Wendigo empieza a poseerlo. Incluso el más fuerte de los hombres es débil ante él. Matará sin remordimientos, normalmente, a los compañeros que viajaban con él. Se comerá la carne cruda de sus cadáveres. Hace muchos años fui testigo de eso, de una ansia de carne que no podía saciarse. Es entonces cuando se inicia el cambio. Primero los ojos se vuelven blancos y lechosos. Los dientes se alargan como colmillos. La criatura crece. La piel se estira sobre los huesos. ¡Wow! Es una especie de transformación a estilo zombie. Hace tiempo en esta montaña vivía en la tribu de los Cree. De los Cree. Aquí hay mucha historia. ¿De los Cree? Sus chamanes contaban historias sobre una criatura muy alta, nacida en el hielo. La tribu respetaba la montaña y todos los animales que vivían en ella, hasta que empezaron a considerar sagrados tanto a la montaña como a todos los animales. Creían que daba la mala suerte iría a los animales de la montaña, así que cazaba en otros lugares. En 1893 llegaron los mineros, encontraron estaño y más adelante trazas de radio. Excavaron muy hondo, bajo la montaña sagrada. Los Cree afirman que la montaña gritó y el espíritu fue liberado. Combate. Los ojos del Wendigo cambian, se vuelven más penetrantes y sombríos. Sé que como los Wendigos son mutaciones de humanos, cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa. Hostia puta.
se vuelven más penetrantes y sombríos. El Wendigo ve el movimiento, es cazador como el halcón, pero no puede ver la quietud. Sí, si te mantienes totalmente inmóvil, el Wendigo no te verá. La piel y la carne del Wendigo son duras como una armadura. No parece sentir dolor. Es imposible cortarlo o apuñalarlo. Las balas no perforan su piel, pero una escopeta podría mantenerlo a raya. Como el Wendigo muta a partir del ser humano, sabe cómo cazarnos. Puede imitar a la perfección a su presa. Así que debes mantener la calma y la disciplina. Mata a 6 Wendigos, Matea a 6 Wendigos, ni los cuchillos ni las balas pueden hacerles daño. Usa un lanzallamas, no hay arma mejor. El fuego los envuelve, les abraza la carne y los debilita. Pero no intentes matarlos, solo debes matar a un Wendigo como último recurso, pues la muerte libera su espíritu en el aire. Yo los he contenido, usé trampas para atraparlos y fuego para empujarlos a las jaulas. En las jaulas usé como cebo las extremidades de humanos que ya no las necesitaban. Atrapé a uno, a aquellos que habían infestado la montaña. ¡Mordida! Hostia puta. Existen defensas. Los chamanes escribieron sobre rituales. Encontré artefactos nativos en la montaña y los copié. Tótems, manojos de hierbas y plumas. Copié sus diseños. Los probé en la montaña. Funcionan. Logran mantener a raya a los Wendigos. No del todo, pero sí lo suficiente. Sin embargo, dentro de los edificios no funcionan. Según las leyendas de la tribu de los Cree, los Wendigos nacen de la mordida de otros Wendigos. ¡Hostia puta! Sin embargo, su mordida es inocua. A mí me mordieron, pero no cambié. Para cambiar hay que comer la carne de otro. No hay otra forma de hacerlo. O sea que mientras no coma la carne de otro, no podrán convertirse también en Wendigos. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Dice que las mordidas no. Bueno, si te muerde no te pasa nada. No te contagian nada. Déjame ver. Disculpa, ¿qué dijiste? Oh. Dice que estás a salvo. ¿Qué dice qué? Vas a estar bien. ¿Bien? Mike casi me dispara. ¿Eso no está bien? Disparó. Y esta perra casi lo deja. Oye, no es justo. Estaba asustada. Yo sí estoy asustada. Lo siento, perdóname, Emily. No sabía lo que iba a pasar. No, si nadie lo sabía. No es una excusa, no hay excusa posible. Por favor, Emily, por favor, compréndelo. Comprende tú esta bofetada, perra. ¡Oh! ¡Qué desgracia! Lo siento mucho. Mierda. Déjeme entrar, has ganado un trofeo. Mierda. Tenemos que ir con Mike. Ahora. ¿Qué pasó con Mike? ¿Qué pasó con Mike? Oh, Joshua. Debiste escucharme. Hay gente que murió por tus decisiones. No sé qué es peor. ¿What? Provocar activamente acontecimientos responsables de la muerte de una persona. O permanecer impasible ante la tragedia. Sin levantar un maldito dedo para ayudar. ¿Here? ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Eh? ¿Cómo dejaste morir a tus hermanas? ¿Y no las salvaste? ¿Paralizado por tu propio miedo? Mientras se cernía una amenaza real. Todo gira a tu alrededor, Josh. Siempre tú y solo tú. Tu juego salió terrible. Amigos, al igual que tus hermanas, te abandonaron. Estás solo. ¿Puedes sentir el frío que envuelve la soledad? ¿Eh? Menuda cara de loco tiene el hombre, ¿o? ¿Por qué les hiciste daño? Joshua, ¿por qué los dañaste? No hice daño a nadie. Le diste un golpe a Ash. Golpeaste a Chris. Casi los dejaste hechos polvo. Casi traumaste a la pobre de Ashley. Sí, hombre, les hiciste daño. Sí, te hicieron daño por lo de tus hermanas. Y es cierto. No te hicieron daño, Joshua. No a propósito. Cometieron un estúpido error. Y una tragedia
terrible sacudió a tus hermanas. No querían que algo así sucediera. Simplemente pasó. Y además estaban arrepentidos, al menos hasta que lo sometiste a tus retorcidas torturas. Dignas de un loco. Esperemos que no sea demasiado tarde para resarcirse. Y que tus amigos, si es que todavía lo son, puedan librarte de esta terrible soledad. ¡Hostia puta! ¡Me vaya mal rollo, conche tu madre, weón! ¡Ay, gosh! ¡Menos mal! Ashley, ¿qué pasa? Las cosas malas. ¡Ash! ¡Ash! ¡No! ¡Dios! Lo siento mucho, Ashley. ¿Qué hay del viejo? No hay rastro de Mateo. ¡Hey! ¡No te muevas! ¡Santo Dios! ¡Pero qué demonios! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Emily, ¿qué es todo eso? Tal vez se lo llevó a la mina. ¿Qué es? ¿Ah? Este lugar es seguro, Em. Por favor. Mierda, no puedo hacerlo. Ay, por Dios. Hiciste lo correcto. Vigílala bien. Volveré pronto. Capítulo 9. Desesperación. 2 horas para el amanecer. Okay, okay. ¿Qué haré? Mike, manicomio. 5:00 a.m, 3 minutos. ¡Hostia puta! Atraviesa el manicomio para encontrar a Josh y las llaves del teleférico. ¡Oh, conchemare, weón! Capítulo, pero lleno de tensión, pero al extremo, weón. Lleno, pero así de tensión, pero máxima, máxima, weón, máxima. ¡Concha mi madre, weón! ¡Concha mi madre, weón! ¡Concha mi madre, weón! Estoy pero con la puta piel de gallina, weón. Capítulo culiao de locos, weón. La cagó ese, pero un capítulo, pero de locos, weón. ¡De locos! Estoy pero literalmente hecho polvo, bueno, pero la verdad, sí estoy pero temblando literalmente. Así, nunca pensé que el giro de esta historia daría un vuelco de tuerca tan jodidamente sublime, muy sublime la vuelta de tuerca que sufrió este Until Dawn, señores. Y pues bueno, lamentablemente terminamos perdiendo aquí al bueno de Chris solamente porque no pude apuntar bien al maldito cabrón de ese del Wendigo. Ahora, al momento que lo hubiese apuntado bien, hubiese estado también Chris con nosotros ahí a la cabaña. O quizá me hubiese faltado un disparo más, tal vez, no sé, pero bueno. Es que no sé qué decir, la verdad, no sé qué decir. Todo este asunto me dejó con muy mal cuerpo, y además en esa especie de sala extraña que estoy seguro que debe ser el manicomio, estando ahí Josh junto con Hill, que no sé qué demonio está pintando aquí este sujeto de Hill, no sé qué diablos pinta aquí, no sé qué pinta acá él. Y la verdad es que esto me está dejando cada vez más desconcertado, así, ¿verdad? Me está dejando muy desconcertado aquí esta historia de este Until Dawn, pero aún así me encanta este juego, así, la verdad, es un juegazo. Y pues bueno, chicos, espero que todos ustedes se hayan podido disfrutar de este capítulo número 8 llamado Revelación. Y pues bueno, si les está gustando este Let's Play, like, por favor. Si les está gustando este Until Dawn, pueden dejar en comentarios qué les parece el Let's Play, sus apreciaciones personales y sus opiniones en la caja de comentarios de YouTube. Y pues eso, amigos, muchas gracias a todos aquí por estar siguiéndome y nos estaremos viendo para el siguiente capítulo de Until Dawn llamado Desesperación. Hostia puta. Chambale, los vimos. Cuidados, amigos.